hice mis puntos. Ay, no quiero ni cambiar nada, esos hoyos en permiso. Muy bien, la verdad. Muy bien. Te va a pasar nada. Yo no le dije nada. No es el respeto. No pases por allí. No pases por allí bajo ningún concepto porque. Ni por conocer siquiera. No. No hay nada que conocer. No hay nada que conocer. Por su seguridad. Y vi unas cosas. Todo de ruido. Y ayer una señora estaba toda aterrorizada. Juega largo sin esponja, una cosa muy, muy rara, porque si no tienes esponja, lo que puedes es que juegues a la red, a ponerle la red, ¿entiendes? ¿Sabes así?
movimiento. Empezar a rozar la bola.
Tanto plano, José, intenta poder hacer el movimiento y cruzar, aunque sea, no te pegues fuerte, así no te loco. Cuando suena de plano, es el 90% de tu golpe. Suena de plano. Y el 10% suena un poquito a roce. Tenemos que hacer que el 90% sea un poquito a roce y un 10% sea plano. ¿Entiendes? Es lo que tenemos que conseguir en este movimiento. Y da igual que vaya fuerte. No tiene que ir fuerte, tiene que ir con efecto. Thank you.
hemos cambiado la línea al revés libre, ¿vale? Lo mismo, derecha al centro, el revés libre. No te tengo que decir que todo es con top, ¿vale? Oye, lo mismo, derecha centro y luego revés, ¿vale? ¿Vale? Sea menor, o sea, lo lógico, lo normal en un movimiento es todo toque, lo tienes que meter en la cabeza. En el momento que tú consigues que todos tus golpes sean toque, vas a ganar muchísimo partido. ¿Por qué? Porque dificultas al receptor de que la devuelva, porque viene con efecto, entonces va a tener que cerrar el ángulo y hay mucha gente que no sabe cerrar el ángulo. ¿Entiendes? Entonces se va a ir. Thank you.
que vamos a ver que si no haces toste con los picos no avanzas. Está claro. Y yo he visto todos los vídeos desde que empezamos y tienes un 80% de error cuando te atiras con picos. Un 80%, muy, muy, muy alto. Eso quiere decir que cualquiera con picos te va a ganar. Cualquiera. Aunque puede peor que tú. Thank you.
siquiera te colocas para hacer el toque. ¿Entiendes? Más de rojo, ¿no? Que se ve un poco más ese rojo.
De corte de derecha, porque como estoy trabajando, ¿vale? Yo te saco a la derecha cortada, corta hacia mi derecha y derecha, 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 derecha cortada, todo cortado, ¿vale? Se trata no de ganar tiempo, se trata de mantener la bola cortada, ¿vale? O sea, no, pero con una exigencia de que cuanto más se corte, más difícil se hace el contrario de devolverla, ¿de acuerdo? Vamos a cortar a esa altura, ¿vale? Vamos a cortar cerquita de atrás.
porque imagínate que él no la corta, pero sí le pega toque. Levantar un corte de derecha, bajo, duro y fuerte al fondo, es muy complicado. Lo he hecho, lo vamos a hacer ahora. Yo te voy a cortar, como ya se ha cortado, y te corto con la derecha, muy, muy, muy fuerte aquí, y tú levantas. Ya verás cómo es muy complicado, incluso peor que lo tengo. Sacas cortado, yo te corto como la lisa, te la tiro a la derecha. ¿Larga o corta la bola? Sí. Yo larga. Thank you.
quedamos media hora de hecho. Que es que como es media hora menos. Por el tema de la convención deportiva. Ah, ok. Ustedes usan el teléfono. Yo en Colombia lo decimos sencillo, me acordé. Y ustedes usan, a veces usan una parte, me he sabido acordarse. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Exactamente. Usan el imperativo y otras cosas que vosotros o no sé, nosotros nunca usamos el vosotros. Pero tenga texto a mí, ¿vale? Señor. Que tiene texto a mí. No, yo solamente hoy voy a. ¿Lo vean? Sí, solo. Gracias. La próxima sí es de lunes, porque el domingo no sé cómo andemos. Sí, sí. El domingo podríamos madrugar. Sí, sí, pues madrugamos. Pero un poquito más tarde, a las 8, ¿sí? A las 8, bien. Porque eso empieza a la 1 hora. Mañana sí, por razones de campeonato, no podemos. Claro.
ahí cortada al fondo y yo tengo que levantar, ¿vale? Lo que yo te hacía aquí, ¿de acuerdo? Saco yo. Se han cortado, corto. Ahora, caliente, llevar. Sí, ¿vale? Y, tú me, y yo levanto, ¿vale? Que, sí. Buena. Buena. Es que, que importante cuando viene un ataque, uno contraatacar mucho más rápido. Claro, claro. Pero es que el otro queda desarmado. Claro, se torcía la fuerza y al revés. No ves que yo he atacado derecha y estoy así. ¿Entiendes? Si me la pones en el revés, me estorbo, claro. Me caigo, no puedo, tengo que girarme y... Porque lo hice mucho más rápido. Claro. Vamos.
Qué bien esto que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. ¿Lo veis cómo lo ha sonado? Lo ha sonado nada. Thank you.
sería lo que tú no entiendo. No, yo sé, pero es que aquí. No, es que no lo tienes automatizado. No lo tienes automatizado, José. No lo tienes. Te pegas plano. O sea, tu golpe principal es el plano. Y el toque lo pegas de vez en cuando te acuerdas. Lo ves, el plano lo que has pegado. Tenía que ser así. Pero no tienes que estar contento, ¿eh? No tienes que estar contento porque tienes que mejorar muchísimo el top fin, ¿eh?